Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the next one.
Peñón del Puerto de la Cruz registró un funcional lleno con motivo de la celebración del sexto Festival Internacional de Aeromodelismo. En la tribuna de honor con el Capitán General de Canarias, Teniente General Miguel Fontenla Fernández, estuvo su antecesor en el mismo cargo, Jesús González del Hierro, y con ellos otras autoridades civiles y militares. En el desarrollo del programa tenemos que referirnos en la exposición de notas más destacadas a la actuación del Club Gran Canaria en la modalidad de radiocontrol, a la brillante exhibición de los alemanes de la selección mundial en diferentes modalidades y a la participación del Club Sabadell de Barcelona con aviones gigantes y helicópteros. En todos los casos, la concurrencia se vio sorprendida por la habilidad de los componentes de los equipos participantes. Un interés especial fue seguida la participación en el Festival del Ejército del Aire con los F-1 Mirage, sin duda punto fuerte del programa, como en ediciones anteriores. Al final lo pusieron los paracaidistas del Paraclub Gran Canaria. Este fue el punto fuerte del fin de semana deportivo en Santa Cruz de Tenerife. Esta noche, el lunes deportivo, ofreceremos información de otras actividades. El Estadio El Peñón del Puerto de la Cruz vivió en la mañana de ayer una jornada deportiva simplemente inolvidable. La fantasía de los aeromodelos, la pericia de sus pilotos, la decidida valentía de los paracaidistas del Paraclub Gran Canaria. Todo en un mismo escenario, ante la mirada expectante de varios miles de espectadores, perplejos en la grandiosidad de un bellísimo espectáculo.
Presidieron el acontecimiento Miguel Fontenla Fernández, capitán general de Canarias, y su antecesor en el cargo, Jesús González del Hierro. Acudieron al Peñón acompañados por sus respectivas esposas, y también fueron directísimos partícipes de esta fantástica mezcla de pericia y espectacularidad. Aspectos curiosos de la convocatoria deportiva: el saludo de los helicópteros animado con radiocontrol tras sus actuaciones, el vuelo feliz de una segadora también movida por el milagro del control a distancia. El Lunes Deportivo, en la segunda cadena, ofrecemos esta noche información amplia del festival. Ahora terminamos con estas imágenes cargadas del más bello sentido estético. Los organizadores calculan que más de 4.000 personas se dieron cita en el Estadio El Peñón de Puerto de la Cruz para participar de la brillantez del sexto Festival Internacional de Aeromodelismo. La concentración ha ganado muchísimos enteros en madurez y cada año son más los aficionados que acuden a recrearse con el grato sabor de un mundo realmente fantástico. Espectadores de excepción: el capitán general de Canarias, teniente general Miguel Fontenla Fernández, acompañado por su esposa, su antecesor en el cargo, Jesús González del Hierro, que volvió a la tierra en la que ganó tantas simpatías, acompañado también por su esposa. Con ellos, Wilselber Roma, general del mando aéreo, y otras autoridades civiles y militares. Los señores Fontenla Fernández y González del Hierro saludaron sobre el terreno a todos los participantes con la respuesta normal en forma de aplausos desde las gradas del Peñón. Y comenzó la parte propiamente deportiva del festival. Primero, la exhibición de aeromodelistas infantiles de los clubes del Puerto de la Cruz y del Tamarán de Las Palmas, que cosecharon las máximas pruebas de admiración. Hicieron la modalidad de vuelo circular. Posteriormente actuó el Club Gran Canaria en la modalidad de radiocontrol. Ya había participado en la quinta edición. En esta ocasión repitieron éxito. El quinto punto del programa era la intervención de los componentes de una selección internacional alemana que también se exhibieron en Radio Control. Vinieron al Puerto de la Cruz prácticamente los mismos aeromodelistas de otros años y divirtieron en la misma medida. Para ellos serían muchas de las muestras de cariño aportadas por el público. Cobró una especial dimensión cuando saltaron al terreno los componentes del Club Sabadell de Barcelona con aviones gigantes y helicópteros radiocontrolados. Aquí resultaron primeros clasificados tras la celebración de una interesante prueba Nick Track, alemán, Tomás Barcelona y Soler. Las avionetas del Aeroclub de Las Palmas y Tenerife se sumaron al festival y sobrevolaron el estadio utilizando en ello la habitual pericia en sus actuaciones. Causaron sensación los F-1 Mirage del Ejército del Aire y una gran impresión en el cierre esperado del espectáculo los saltos de paracaidistas del Paraclub de Gran Canaria desde un aviocar. No,
500 pesos, tío.